Ya estamos, amigos, con todos vosotros de vuelta después de la breve pausa. Estábamos viendo la selección de agentes y he visto una reina por ahí. Está reina para Juliano. Bueno, pues vamos a ir con la acción. Vemos ya cómo la elección de agentes ya está efectuada. Y nosotros que nos preparamos ya para este tremendo partido, para lo que nos viene por delante. Sí. Pearl, mapa Insider. A ver, yo creía que iba a ser Ascend más Pearl 2-1 para Guild. Así que, bueno, han intercambiado el primer mapa, pero sigue pues siendo posible. 2-1 para Guild. También te digo, 100% de ronda de pistolas que anota el conjunto de G2. ¿Y qué te parece la implementación de Reina en este mapa? Creo que es una de las primeras veces que vamos a ver Reina, por no decir la primera vez que vamos a ver Reina. Mira, en Pearl. El otro día, mientras comía y estaba esperando para jugar mi siguiente partida de Solo Queue Challenge, me puse a ver a Black, vi que estaba jugando con Reina y mi primera frase fue piquear Reina en Pearl, me parece un poco troleada. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva mundial. O sea, a ver, no es el mejor duelista a priori para este mapa. Bueno, Neon, ahora, a partir del buff no está mal. Ya, pero ahora no están jugando con el buff. Pero es lo mismo. A partir del buff, con el rango ilimitado para la flash, pues no está tan mal. Hay muchos sitios en el que puedes meter una flash muy molesta en Pearl. Pero no con el rango de visión que tiene ahora. A mí, sin más, las reinas es como. Es un poco como la persona que quiere intentar ganar la partida y no sabe qué jugar en el mapa porque no lo ha jugado. También te digo. Que ellos obviamente lo hacen con un sentido diferente. Vamos a ver cómo lo aplican. También te digo, Juliano va a estar, si ya estaba modo Tunnel Vision, con reina. Modo Diablo. Matar, 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 matar y volver a matar. Diabla. Sí, volver a matar a todo el mundo, Juliano. Vamos a ver, ¿no? Con Viper, de hecho, ha cometido algunos errores, tal vez de extrapusión. Se ha recordado un poquito. A mí me sorprende que. A ver, entiendo por qué lo hacen, pero me sorprende que sea ella quien juegue con Viper. Me sorprende que teniendo una jugadora como Juliano jueguen sin duelista en Icebox, te diría incluso. Puedo entender que la pongan en un Chamber. Bueno, pero el Chamber es de Mimi, ¿no? Que ha jugado muy bien. Ese es el problema. Claro. Adáptate o muere. Es que te han metido una paliza en Icebox, que era tu mapa, ¿eh? Y ahora a ver. Veremos a ver. Ahora no vamos a ir para Pearl. Pearl no va a ser un mapa sencillo. No sé cuán practicado lo tiene G2 Gousen. Guild solo lo ha jugado una vez. Lo hizo con una muy buena defensa y no tan buen ataque. Vamos a ver si mantienen. Por el momento vamos con las composiciones y arrancamos con el mapa. Y el detalle, que después de este mapa juegan nuestras chicas. Juega el equipo de Rebels. Juega nuestro representante. Así que calma, porque esto, aunque sea el clásico, es el telonero al partidazo de hoy. Bueno, vemos ya las dos composiciones. Vemos como G2 Gousen apuesta por lo sencillo. La aparición de esa Sage acompañado con Astra te permite generar muchos plantes con tremenda sencillez. Mientras que Guild apuesta por una composición bastante más sólida en la que van a jugar con ese doble controlador. Para mí, la mejor composición posible. Puedes llegar a cambiar, si quieres, el Kello y situar en su lugar quizá. Podrías meter, si quieres, ir a una Sage o hay alternativas, pero el doble controlador más Chamber me parece obligatorio. Y Fate es uno de los mejores agentes de este mapa. Llegaba esa cura para Juliano, llega la flash, el muro, quiere avanzar el equipo de G2. Lógicamente no pueden plantar. Kill de Ness ahora en primera instancia. Neri quiere eliminar a Ness, lo consigue. Cuidado con Juliano, está marcada. Si saca una kill se podría gilear, pero de momento no va a ser el caso. Anya se va a quedar detrás del muro. Llega ahora este punto cero. Kill de Mimi y es un 4-3. En este 4-3 parecen tener la ventaja, pero el plante se le ha complicado un poco. El control del Ingo tiene actualmente el conjunto de Geldex. Se prepara en una segunda instancia el plante que lo quiere efectuar Mari. No puede plantar con su propio muro. La de poner el muro, te la sabes. Vamos a ver cómo lo quieren efectuar ahora. Está aguantando Meri a la apertura. Anya pivotando. Se sitúa en drop esperando la apertura de Juliano. Synamon tiene la clave. Se lleva una bala. Juliano magnifica. Mari también. Y al final
bala, golpe de bala, ronda de pistolas, anota G2Gosen. 5 de 5 en rondas de pistolas. Y lo que te quería decir, ¿ese muro lo ha puesto expresamente para cruzar o es que se ha equivocado? No, no, es el muro lo que quería hacer era ponerlo el mismo, pero un pelín más hacia adentro para que te deje plantar. Pero es que no le dejaba plantar. Pero es que yo estaba pensando de si era simplemente el pasillo para generar el espacio para poder hacer el duro tanto a las de arriba como a las que estaban en CT. No. Ha intentado plantar 4 veces. Pero no ha podido plantar ninguna de ellas porque el muro no se lo pero permite. No ha podido ser. Sacaba la Spike, no me deja. De todas maneras, como tú bien decías, a golpe de bala ha conseguido sacar la ronda el equipo de G2. Ponen el 1-0 en el marcador. 5 de 5 en Pistols. Pues G2 vamos a esta segunda ronda. Esta segunda ronda debería ser la segunda para G2. Salían antes de que la nébula se activase y sin esa nébula se han podido castigar a las mil maravillas. Efectuaba así la baja Mimi. Perfecto ahora, en condición de 5 para 4. La toma que llegaba rápida. Petre y Juliana limpieza. Esto que va a ser el 2-0 cómodo para G2Gosen. Sí, va a ser el 2-0 como tú bien decías, de manera muy, muy sencilla. Llega el Prowler, no detecta a nadie. El set que está completamente limpio. Va a llegar el plante por parte de la jugadora nacida en Bahrein. Jodra ¿cómo era? Bareni. Bareni. Era, ¿no? La jodra Bareni. Bareni. Vamos a ir con ellos. Un 2 para 4. ¿Tú veías Bob Esponja? Sí. ¿Cuál era tu personaje favorito de Bob Esponja? Me hacía mucha gracia Don Patricio. Te pegas el Patricio, tío, Ulises. Hola. La estrella de mar, un poco. Quiero ser mi amigo. ¿Quién sería el del Burger Cangreburger? Uri que le gusta mucho el dinero. Sí. Uri, la de cotizar. ¿Y Bob Esponja? Uri, ¿lo sabe? Bob Esponja. Buena pregunta. ¿Quién sería Bob Esponja? No sé. ¿Yo quién sería? Calamar, ¿cómo? Sí, puede que fueras un poco Calamardo. Un poco viejo. Un poco viejo, en Calamardo puede encajarte bien. Sí, además no tengo la nariz. Emma tiene aire de la ardilla, está llevada al casco. Arenita Mejillas. Eso. Se llama Arenita. ¿No has visto Bob Esponja nunca? Luego soy yo el boomer. Nah. Luego soy yo el boomer. Emma, que tiene como 64 años y no ha visto Bob Esponja. Increíble. Ojo, increíble. Esta figura de representación a la figura mitológica de Atlas, ¿no? ¿Te has fijado que el mundo? ¿Te has fijado que la bola es la pelota del Chrono Void? ¿Del qué? Chrono Void, las nuevas skins. Ah, es verdad. Es verdad. Me gustan mucho. Digo más, exclusiva. Mi banda favorita. A mí me parecen mierda. ¿Qué? Sí, hombre. Me parecen horribles visualmente. El cuchillo también. El cuchillo está. A mí me encantan, tío. El cuchillo está guapo, pero me molesta mucho el sonido. La banda y el cuchillo. Hostia, pues a mí al revés. A mí por lo que me gusta tanto es por el sonido. La banda y el cuchillo, top tier. El sonido llega un momento que hace un agudo tan estridente que me duele la cabeza. Pero eso es porque tú eres cantante de ópera, Ulises. No, lo que pasa es que soy como los perros. Tengo un oído que depende del silbido me mata. ¡Ojo, Juliano! ¡Toma! Doble de Juliano. Trama para Mary. ¿Bonus? Bonus en el chat. Es el 3-0 para G2Gosen. Vamos a ver si consiguen anotarlo. Todavía quedan Smurfette y Roxy, que quieren ser protagonistas. Aguantando, vemos cómo llega la apertura. Mary directamente para el plante. Y Smurfette, que quizás se debería de plantar si quiere guardar. El tema de guardar no se la saben, ¿no? No. No se la saben. El tema de hacer economía. Smurfette se abre. Ahora sí va a tener que retroceder. Cuidado, kill de Roxy. ¿Será la segunda? No, no va a poder ser. Kill de la neerlandesa. Smurfette contra el mundo, le saltan kill finalmente de Mimi con la apertura relámpago. Es el 3-0 en el marcador. Lo último que esperaba de Smurfette era intentar dar una bala y escapar con el cuchillo Snowbunny. De espaldas. Bueno. O sea, creía que iba a intentar mantener. O sea, que retrocedería, pero manteniendo el ángulo en plan de si se me abran, te llevas una bala. Mira, aprovechando este momento de impasse y antes que hemos hablado de Bob Esponja, ¿cuál dirías, si tuvieras que quedar con una serie de dibujos animados para niños, cuál sería tu favorita? Con una. Con una. Dragon Ball. Vale. No, no, o sea, hay muchas series que me gustan, pero Dragon Ball es mi infancia. Claro. Ojo, bien, Emma, choca puños, a mí tampoco me gusta. Bueno, Emma acaba de decir como que vomitaba. Bueno, no pasa nada. Dejémosla. Ella estaría. No ¿Dragon sé. Ball o bola de Drac? Bola de Drac. ¿No os lo matáis? Bola de Drac. El doblaje catalán, o sea, los dos mejores doblajes son el japonés y el catalán. Tenemos un actor de doblaje aquí, no sé si lo sabías. ¿Que tenemos un actor de doblaje? Sí. ¿Quién? Hombre, Don Uriol Ruiz. No es broma, No es coña, Lo va a ser. Va a ser el que le ponga voz a partir de ahora a Jason Statham. ¿Te imaginas? Sería increíble, te lo juro. Lo diría orgullosísimo, tío. Yo vivo con el que le pone voz a Jason Statham. Va a ser increíble. Va a llegar el plante esta ronda, que es una eco por parte de Killex. Va a ser el 4-0. No sé cómo es 0 en catalán, es 0 igual, ¿no? 4-0. Ahí está. Del catalán, un poco de Oscar. Mimi, la primera para Smurfette. 5 para 4, superando América.
Tenía el perrito, el tormento, iba a decir. Me salen muchos nombres menos Prowler. Iba a decir otra palabra que no puedo decir. Menos mal. Vamos a ver, porque Mimi está aguantando ángulo corto. Llegaba al apresar, no consigue apresar en este caso. Se queda tranquilamente Roxy holdeando. Juliano, ay, que tiene la clave. Va a situar la baja sobre Anya. Roxy perfecta actuando sobre Mimi. Cinnamon revuelve desde Petra. Es un 2 para 3. Juliano, Lurker. Magnífica. 1 para 3. Muy complejo. 4-0 el marcador. 4-0 y se nota que este mapa G2 tiene cositas preparadas. 4-0 el marcador para el conjunto de G2. A partir de aquí tiene que despertar el equipo de Gildex. Y de momento 9-0 para la reina de Juliano. Que está a 3 de tener el V-Sator vital. La de Guild, la de casi ganar el primer mapa, ganar en el segundo y perder estompeados en el tercero, se la saben. Sí, eso es muy típico, ¿no? Podían haber ganado 2-0, pero deciden trolear. Bueno. Pues en Ascen lo han troleado. Vale. Lo tenían en sus manos. ¿Tú crees? Sí, sí, para mí lo han troleado. Es que G2. Mucha casta tiene siempre el equipo de G2 por las remontadas, Ulises. Hombre. Se visten de blanco, ¿no? O Real Madrid activado. Van de blanco, sigan. De blanco, sigan. Aquí no ha pasado nada. Cuidado con Mimi. Recupera los teleports. Ojo, Smurfette con el operator. Vamos a ver, porque la clave la debe de tener aquí Smurfette. Si no limpian su ángulo, pueden permitirse esta rotación y jugar mucho más fuertes en este side de A. Mucha la clave la tiene Claudia. Podría ser una de las mayores claves. Ahí está. Estamos ya pendientes a ver cómo quiere desarrollar la ronda el conjunto de G2 Gousen, que empieza a aglomerarse en un posible split hacia. Necesita esta kill ahora la turca, a ver si la saca. La primera, la segunda no va a llegar. Responde Glens, apertura agresiva ahora por parte de Claudia. Glens que retrocede. Tiene que retroceder, la verdad se le ha complicado un poquito la ronda. Anya, que por el momento estamos viendo ya cómo se reposiciona en la zona de A. Mucha calma que premia para una Roxy que tiene el ángulo clave. Apertura localizada. Oh. Wifeaba Roxy, queda spoteada. Igualmente prevalece en el duelo contra Petra. 4 para 3 que sirve igual de a Mimi. Acabado con Cinnamon. Claudia ha caído. Ay. Smurfette, Roxy y Anya que dependen de ella la ronda. Juliano que se ha colado. Tiene el corte de la rotación. Viene Roxy al galope. ¡Ahí está! ¡Cabala de Roxy! Se lleva el Juliano frente. Y es un 2 para 3 ahora. Sí, pero al menos la Spike está colocada y Roxy que está 41. A ver cómo lo juega Mimi. Se va a quedar aguantando en la esquina, lo está escuchando todo. Llega la separación cósmica, fíjate el timing de Mimi que puede ganar la ronda. Está colada, se ha infiltrado Mimi, sigue aguantando en jardín. De momento están desactivando la Spike, pero llega rápidamente, como diría Axel. Los arrastro, llega apertura de Glan, saca la primera. Mimi responde, triple. Triple para Mimi, triple para la danesa que se había colado en Garden. Es la quinta para G2 Gousen. Una ronda de Micaela. 5-0 al marcador. Nos vamos a ir a una nueva ronda después de que parecía que los arrastro podía meter la primera, pero no ha llegado. Tremendo. Estaban las dos además vulnerables por sí. El pozo gravitatorio de Glance. Correcto. 10 asistencias para la Astra de Glance. 10 asistencias después de un grandísimo trabajo. Y oye, eco de nuevo que llega para Geldex, que pensábamos que quizá en este mapa de Pearl brillarían un poco. Por el momento lo que necesitan es un timeout. Sí. Joint va a tener que corregir muchas cosas aquí, el italiano. Sí, se acaba de Joint al TS, el entrenador del equipo de Geldex, para dar las instrucciones y para ver si consiguen revertir esta sangría, ¿no? De momento. Lo van a tener complicado. Lo van a tener realmente difícil. ¿Sabes lo que significa Joint en inglés? ¿El qué? Si lo supieses... Si lo supiese, estaría gracia. Joint en inglés. Búscalo. O sea, join es unirse. Por eso he hecho la broma. ¿Es eso? No, join es unirse, pero con T al final, joint. ¿Y por qué se llama así? ¿Se lo permiten? Es su nombre. Lo tiene con Y en lugar de con una I latina. Pero tiene gracia. Es latina, ¿sí? A ver, la verdad es que va a tener que cambiar muchas cosas. Sí. Vaya. Esperemos que no se les fume la ronda. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Bueno, yo no lo sabía. Los catedráticos en inglés aquí sois vosotros. Yo soy un chaval de Huesca, ¿no? Tengo un titulillo, ¿no? No tengo ningún título de inglés. Debería sacármelo. Bueno, el título de los eSports, ¿no? De la vida. Mira, llevo en este solo challenge, me he encontrado con 3 personas diferentes que me han dicho que tengo un inglés muy irlandés. ¿Irlandés? Hombre, acentazo. El whisky, a ver, es escocés, irlandés también. Claro. Te pega, tío. Un poco pega un poquito, ¿no? El whisky le pegas, Ulises. ¡Technical! Hombre, ¿qué sería un Decider sin una Technical? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Deberíamos empezar a acostumbrarnos ya a utilizar nuestros nombres más españoles posibles para esta futura. Sí, es verdad, amanecer. Pausa técnica. Pausa técnica. Yo de verdad, a Uri voy a dejarle de llamarle Oriol, y le voy a llamar
Juan Carlos. Yo a ti te voy a llamar Juan Antonio. Sí, sí, sí. Nombres muy españoles. Juan Antonio. Yo, bueno, yo como tengo un nombre así un poco mitológico, paso de ser griego a español. Sí, sí. No, Cid el Campeador. No, para mí ya no va a ser Movistar Raiders, va a ser Movistar Readers. O sea, tiene que ser español todo. Movistar Corredores. Movistar Ahí está. Llega Mimi, está espoteada, pero va a seguir en apertura. Han tirado el muro de Sage. Llega rápidamente el fragmento. Llega el plante de los explosivos. Kill para Giuliano. Va a ser el 6-0 en el marcador. La media docena. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Yo me como churros. Yo me acostumbro. Me acostumbro ya al español, pero vamos a ver cómo lo quieren hacer Claudia, Anja. Lo van a tener realmente difícil. Anja, entre Giuliano, Petra, Mimi, Glance y Mari, tienen la ronda prácticamente cerrada. Giuliano con la primera 3K. Se queda en condición de 1-5, Anja. No puedo, tío. No puedo decir los nombres por español. Me da algo, tío. Y, hombre, claro, a la Viper yo no lo voy a llamar más Viper. Va a ser Víbora. Viper. Cogen a Víbora. Claro, el Viper Speed, el mordisco de la Víbora, me refiero. Para mí va a ser ya Víbora, ¿no? Estamos en la… Bienvenidos a la creciente MediaMarkt Intel, amigos. La liga más española de todas. Ahí está. Mira la fuente. Me gusta esta fuente, ¿eh? Sí. Claro. A partir de ahora, el Keyo es Cayo. El Cayo. El Cayo. El Kyo. El Chamber suena muy francés. Lo vamos a dejar en Juan Alberto también. Juan Alberto, vale, me gusta. Juan Alberto. Juan Alberto, todo lleva un Juan delante, ¿no? Juan Carlos, sí. José Luis, Juan Alberto, sí. Astra. Chamber es habitación en francés. Anda. Cambra, pues Cambra. Cámara. Cámara. Me están filmando. Me están filmando. Me están filmando. Claro, la traducción literal de Killjoy es. Mata alegre. Claro, muerte. Mata alegre, ¿no? El asesino alegre. Matador. El parece un alegre matador. Parece un luchador mexicano de la WWE. Bueno, 6-0 en el marcador. Nos reímos, Ulises, porque esto está siendo un destrozo. Ha llegado la emperatriz, ¿no? Cuidado que pueden colocar la séptima. Vemos ya a Cinnamon. No, perdón. Cinnamon no. Canela. A Canela hacer la baja. Mari, que salía con todo. Menos mal que estaba Ness. Ness GC, que firma una doble baja magnífica y sitúa en el 3-3 a su equipo. Viperator ahora, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el francotirador ahora de Ness. Revisando la espalda, está encima de la bomba, ha llegado esa mirada lasciva. Ness quiere la kill, le ha pegado finalmente en los tobillos a la emperatriz, pero llega el overheal de la reina finalmente a trap, debido a que ha utilizado esa definitiva. Smurfette que pone el encuentro, Roxy aguantando, llega en la apertura, Smurfette cae a manos de Petra y finalmente Roxy elimina a Giuliano, pero está muy tocada, cierra Mimi, 7-0 en el marcador. La ha intentado Pitufina, pero no ha podido, se le ha escapado la ronda. ¿Quién es Pitufina? Smurfette. ¿Smurfette es Pitufina? Smurfette es Pitufa, o sea, Smurf es Pitufo, Smurfette es el nombre de Pitufina, ¡sí, hombre! La de los pitufos. ¡Qué guapo! Es Pitufina. ¿Y quién es Gargamel, entonces? Gargamel. Pinky, ¿no? Un poco. Pinky es un poco Gargamel. Bueno, a ver, la verdad es que las palabras del entrenador porro no han servido para mucho. No ha cambiado ni revertido el resultado. Bueno, 7-0 en el marcador, ¿no? Ay, Dios santo. Vamos a ver cómo queda. Gil no sabe hacer la O con un canuto en honor al cero que tiene ahora mismo el marcador. ¿O no? Guild, que bueno, la traducción sería gremio, ¿no? Gremio sería Guild. El gremio, ¿no? De Porto Alegre. Gremio X. ¿Quién sería el, yo qué sé, el Santos, ¿no? De Neymar. Cuidado. ¡Ay, el cuchillo! Que lo intentaba. Uy, qué balita de Giuliano. Bueno, Giuliano volando con Reina, ¿eh? Giuliano está a un estado de forma extraordinario. El único nombre que no tenemos que complicarnos, la reina. La reina, claro. Bueno, vamos a verlo. Por el momento estamos viendo ya cómo empiezan a retroceder. Hay ciertas dudas. Y parece que el conjunto de G2 Gosen se quieren dirigir hacia. Vamos a ver si Mari está un poquito más atenta ahora para poner el muro con esta savia. Está el Tour de la Fuerza ahora mismo, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esa definitiva. Se cuela Mimi. Ojo con Mari. Mari que finalmente va a hacer el baiteo. Es que no puedo llamar a Mary Mari porque es la vuelta de la... Es que me acuerdo de una de mi pueblo, tío. Es la vuelta de la fuerza. ¿Cómo? La vuelta de la fuerza. La vuelta de la fuerza, el Tour de Force, ahí está. La vuelta de la fuerza. Está con la guardián ahora mismo Roxy. Uy, ha pegado Canela. La primera finalmente Canela y es un 4-4. En este 4-4 se le puede complicar la ronda a Giuliano aguantando en el ángulo corto. Cuidado que llega la apertura. Acaba con Pitufina. Es que Ulises dices Giuliano y es nombre de torero, tío. Giuliano. 4-3 Roxy, aguantando en el ángulo corto. Vamos a ver si puede localizar a alguien tras el muro de esa savia que se localiza Mari. A ver cómo quiere efectuarlo.
Juliano de nuevo a la apertura de la espalda. Localiza y acaba con cadenita. Es Mari quien cierra con doble baja 8-0 al marcador. Te juro, no puedo castear full español, tío. No, no puedo. No, es una locura. Es imposible. Pero habrá gente que lo hará así. Pero y le saldrá natural. Pero nos tenemos que adaptar, Ulises, porque estamos en la creciente MediaMarkt Intel. Me refiero a la liga más española de todas. ¿Creciente o amanecer? ¿Por? Porque puede por ser las dos. No, me gusta más creciente. Creciente me hace más gracia. Porque creces, ¿no? Sí. Ahí, la gente que no entienda estas referencias, bueno, ya lo podéis ver en Twitter, ¿no? Hay rumores, ¿no? Por Twitter y a mí me hacen muchas gracias. Como diría Andy Lucas, son rumores. Son rumores, sí, son rumores. Rumores que matan. Y además, de verdad, va a llegar ahora la mirada lasciva. Posiciona los teleports. Ahora mismo Smurfette. Ha llegado el perro. Detecta Smurfette. Y cuidado ahora porque puede hacer mucho daño. Tiene que utilizar ese teleport. Está con la Guardian Roxy. Kill de Mini. El partido está decidido, Ulises. Hombre, con un 8-0 desde el ataque, ahora mismo G2 Gousen está bastante tranquilito. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Mi Micaela, que estaba aquí aguantando de nuevo. Mira, las cuatro jugadoras jugando a la AIM. Están jugando el mapita, el Firing Range. Están ahora mismo, tranquilas. No les preocupa nada. Buen mapa del Black Ops 1, Firing Range, la verdad. Entre Crossfire y Firing Range, bueno, nos falta Standoff y ya podemos y traemos a Tohor de vuelta. Bueno, cuidado, con el capitán. Cuidado con el capitán. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Por el momento llega ya la internada rápida para buscar el plante. Swapeaba la el muro. Catalana. Lens magnífico para acabar con Ness. Y ahí se quedaba Anya en un refrack rápido. 4-3, ronda compleja. Podría subir la novena para G2. Ojo con Cinnamon ahora, apuntando a esta zona de larga de B. Smurfette aguantando, había caído ese slow. Llega el punto cero. Y cayó la noche, como tú bien dices, Ulises, siempre va a llegar el ocaso, el apresar. Detectada Juliano, kill de Smurfette, aguanta Juliano, saca la kill. Podría utilizar el dismiss, finalmente decide no hacerlo. Mano a mano entre Chambers. Vamos a ver qué cámara es la mejor cuando Smurfette está aguantando el defios. Le va a quitar la mitad. ¡Filmación! ¡Apertura de Pitufina para acabar con Mimi! Ahí está, primera ronda para Gremio X. Más tarde que nunca, ¿no? Más vale, perdón. ¿Cómo es la frase? Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Llega la primera ronda para el equipo de… El refranero español. Gildex. No, es que todo es muy español, ya lo sabes. Algún día tenemos que venir vestidos de personajes históricos de España, aquí en la creciente MediaMarkt. Nos disfrazamos. Tú de ostense. Yo de ostense. Bueno, de danzante, ¿no? Los que son los bailarines ostenses. Yo me disfrazo de típico leones. Porque el catalán se dejó. Pero si eres de Santa Coloma, ¿qué dices de León? No, tengo familia de León, pero ya que Uri vendría de catalán. Hombre, Uri vendría de Casteller. Casteller. Hombre, amor, eso. Emma tiene que venir de valenciana. No, es de Castellón, ¿no? Claro, pero ya, pero lo digo porque. Bueno. Ya no. No, pero me refiero que igual a la gente de Castellón no les gusta que les llamen valencianos. Es como la gente de Ponferrada. La gente de Ponferrada no les puedes llamar leoneses. Porque se pican. Les tienes que llamar del Bierzo. El Bierzo. Pero igual con Castellón pasa lo mismo, no lo sé, lo desconozco, la verdad. Claro, como sea la gente de Huesca, no se dicen que somos de Zaragoza. No sé Huesca, cómo se lleva. Perdona. Soy alto aragonés, ¿no? Tal. Uri, por ejemplo, pues claro. Si a ver, a Uri, es que uno de Ponferrada le llama leonés y se pica. Te tira morredero abajo. Sí, un poco. Vamos a ver ahora, ¿no? You want to play, let's play. ¿Quieres jugar? Pues jugamos, claro que sí, ahí está. Mirada lasciva. Escuchamos. Tour de Force ahora de Mimi, secuelas Smurfette. Y la primera, pero no puede con la segunda. Responde Juliano, nos saca la doble de milagro, 4-4. Excesivo movimiento, salió de su rendezvous. Cinnamon magnífica para acabar con Petra. Anotar las últimas tres rondas todavía le situaría en una posibilidad en este partido. No olvidemos que ambos equipos han declarado muy atacantes en esta semifinal de Winners. Llegaba ahora el Prowler, agresiva ahora. Claudia tiene que retroceder, le tiran el apresar, también el fragmento, era buena idea la micro, pero la rusa finalmente ha conseguido esquivar el lanzamiento de estas utilidades. Forma astral ahora mismo para Glanz, coloca las estrellas, las activa, retrocede Glanz ahora, escuchamos ahí ese chupo y mientras tanto la rotación al punto de ahí, la overrotación del equipo de Gildex. Con tanta rotación se le puede complicar. Vamos a ver, la primera en incorporarse va a ser Ness, revisando que nadie se haya colado. Claro, han tenido toda todo la información. Pero bueno, no les importa demasiado. Pueden jugar al retake en superioridad numérica en este 4-3. La clave la tiene Juliano. Incorporación desde arte. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar. El muro le dejaría dividido de sus compañeras. Pero desde aquí podría accionar hacia conector, donde sería
la forma de romper la rotación del rival. Mucha calma jugando en arte. Va a tener que quebrar el muro porque nadie lo va a hacer. Lens aguantando. La primera para Roxy. Magnífica bala para acabar con Somoni al frente. Oh, pero Meri que firma una doble baja. Aguantando en este 1-2. Sabe que Dios su compañera mío, no llega. 3K de Meri para Cynamon. Saltaba al muro. Han escuchado a Juliana. Y es que lo sabe. Le tiene que quebrar directamente todo. Es que está comiendo. Busca el duelo. Firma la primera. Tiene Juliana localizada. Busca el duelo. 30 puntos de vida que le están haciendo servido. Sin tiempo para más. La Emperatriz. Tiene que empezar a defusar. Llega la tacón. Llega la Emperatriz. Muy fea. No mata al caciqueo que le busca el empalador y la ronda en el marcador. 9-1. Anota G2Gosen. Pues el error, ¿no?, del equipo de Gildex en esa overrotación ha permitido el plante de la Spy Glow muy resolutiva. Meri con esa doble extraordinaria. También es cierto que se habían puesto las dos jugadoras en fila india que llegaban al retake por la zona de jardín. Y luego ha temporizado muy bien Juliano para sacar esta última. ¿Has visto el marcador de Juliano? 20-3. Amasando. Con la tacones, con la reina jugando de manera extraordinaria. Y aquí con este right click con la Classic Prime ha servido para acabar con la vida de Ness. Pues al final es un 1-9 en el marcador. Ronda eco ahora de Gildex. Y el mapa que está sentenciado. Y por cierto, el grande de Bayer, Javier, nos dice que Killjoy en América significa aguafiestas. Es la traducción literal. Killjoy, el que acaba con lo divertido, al aguafiestas. Claro, aguafiestas. Eso tiene más sentido. Sí. La aguafiestas a partir de ahora. La aguafiestas ostense. Me gustaba más lo del matador alegre. La verdad, el matador alegre. Me gustaba más es la traducción cutre, ¿no? El matador alegre. El matador alegre. Cuidado con Ness. Falló Ness. Y finalmente Mimi acabó con su vida. Llega el resto de manera instantánea. 5-4. Lo va a tener muy difícil para salir de la zona. Ahora mismo Roxy le tiran el apresar. Kill de la neerlandesa. Recuperando las estrellas. Y es un 5-3. Va a ser el 10-1. Difícil sería que no subiese aquí la décima ronda para G2Gosen. Vamos a ver cómo quiere establecer la ronda un G2 que está a punto de pasar a la final. Vamos a ver si consiguen situarse en esa final de upper bracket. Mucha calma la que tiene ahora mismo para determinar el resultado en esta ronda, donde ya le están estaqueando en este side A dos jugadoras de Eagle Dex de las tres supervivientes. Smurfet, la última en incorporarse. Cynamon aguantando. Vamos a ver si le consiguen baitear lo suficiente. Va a llegar la apertura de Micaela, que buscaba el duelo, la sentaba. Meri rápida al refrag para acabar con Onia. Solo Smurfet con vida. Spectre en mano. Prácticamente imposible la tarea a resolver. Va a localizar a una primera víctima. Pero esto ya se acabó para ella en un 1-3 espoteada. Se saca una kill más, tendrá el Tour de Force, pero va a morir en 3, 2, 1. Cierra finalmente Meri. 10-1 el marcador. Décima ronda, dobles dígitos. Ya vigentes en el marcador de G2Gosen en un mapa en el que nos esperábamos un poquito más. Sí, completamente. Yo creía que Gil desde la defensa conseguiría hacer un mejor bando. Se está desinflando un poquito quizá la ilusión en este mapa. Una vez más, Gil, que en el tercer mapa llega casi ya sin baterías. Porque Fénix está haciendo el Siu de Cristiano. ¡Siu! A ver, es lo que hace cuando tira la definitiva, ¿no? Que hace así y luego acaba así. Parece que está haciendo el Siu, la verdad. A ver, es bastante popular entre los jugadores profesionales de Valorant. Todos quieren ser Cristiano. Lo hacía Nivera, ¿no? Nivera, Zipan… No sé, lo he visto ya unos cuantos. Pues Cristiano ayer… Bueno… Eliminado de la Nations League, ¿no? Al menos de nuestra Españita. Gol de Don Álvaro. Don Álvaro Morata, ¿no? ¿Qué esperas en el Mundial de España, Luis? Está difícil. Se viene la segunda. Pero se confía. Se viene la segunda. Se confía. Yo soy muy de Luis Padrique. Doble de Cynamon. Responde Glens. Ahora otra más para Anja, que se acaba el cuchillo y ha caído finalmente a menos de Petra. Ha llegado el Prowler. Espoteada Roxy. Petra que aprovecha para salir de la zona y tiene disponible el ocaso. Esta ronda es importante para Gil. Esta ronda más pistolas, que no ha metido ninguna en todo lo que llevamos de eliminatoria. Sería clave para intentar tener una posibilidad. Y no quisiera decir que fueran a ganar. Vamos a ver, porque Mimi ahora tiene un duelo clave. La Spike está en terreno pantanoso. Comando anular. Espoteada que quedaba Cynamon. Quizás se relimitó un poquito. Petra en la limpieza. Vale. Efectúan bajas. Cierran la ronda fácil. 11-1 al marcador. Quizá una de las rondas más lamentables que he visto en el día de hoy. Sí, la verdad es que ha sido un poco X de esta ronda. Pero bueno, 11-1 en el marcador. Ronda para el equipo de G2. Y esta ronda es un poco la muestra de que Gildex mentalmente están fuera. En el momento en el que tu jugadora más inteligente, y lo digo siendo la IGL y haciendo siempre un grandísimo trabajo, decide tirar el comando anular sin información de si hay alguien cerca, y dice ¡estoy aquí! Mientras que no puede hacer nada, o sea, en medio de la nada, literalmente en ese momento ya te das cuenta de que algo mentalmente no está bien. ¿Pipas, si estamos dentro? No.
Bueno, Pipas de G2, que no han perdido ninguna. Es verdad. Puede ser la sexta ronda de pistolas para poner 12-1 y cerrar 13-1. Pero igual es la excepción que conlleva la regla, Ulises. Y esto acaba 13-11. A ver, los dos equipos han atacado mejor que defendido durante todos los mapas. Tampoco me extrañaría. Pero defensa sin fisuras, ¿no? Como dijo. Remontar un 11-1 es muy poco probable. Pero por cierto, estamos jugando en el antiguo Pearl. No, en el antiguo. En el primer Pearl de todos. Sí. El nuevo Pearl todavía no está disponible en competitivo. Lo estará a partir de que finalice este torneo. Pues la primera para Anja, que elimina a Giuliano, que quiso ser proactiva junto con Glens. Pero Glens dijo que nos vamos de aquí por patas. 5-4, primera superioridad que muestran en una ronda de pistolas, donde G2 Gousen hasta el momento ha sido muy determinante en estas rondas. El slow de Mary decanta ya que van a intentar hacer algún tipo de agro hacia main. Deberían de saberlo las jugadoras. Ani aguantando, entraba, localizaba a Glens, que estaba rápida. El clasiqueo, Nis, finalmente que firman a doble baja. Y en este 4-2 la ronda debería quedar servida. Le pone el smoke y dice, no, no, no. Ahí no plantea, plantea ahí. Planta ahí, no te quedes vendida. Pero si llega a plantar donde estaba, Petra la mataba. Es que fíjate, Nes ha jugado la Viper full utilidad. Sí. Con el humo y la doble cápsula de ácido para jugar a lineups. Aguantando Mimi, cae finalmente Petra, cae también Mimi a manos de Roxy. La y primera. Ya te lo decía yo, la excepción que conlleva la regla. Pipas y estamos dentro. Anota Guild. 5-1 en rondas de pistolas. Primera ronda de pistolas que anota Guild en este mejor de 3. Y nos vamos a la 14ª ronda. Debería ser cómoda, tranquila y placentera. Pero bueno, veremos. Guarde o segredo, mantenga o seguro. Sé portugués. No sé lo que ponía en ese cartel. Guarda silencio. No hagas ruido, que estamos en el museo. Calladito, titán. Te bajas dos tonitos, ¿eh? Un museo en el que estaban muchos trofeos, ¿no? ¿Qué trofeos tienes tú, Ulises, para poner en ese museo? No muchos, la verdad. Pero alguno, ¿no? Alguno habrá. Alguno. Sí, alguno hay. Alguno hay. De la época de fútbol, alguna cosita por ahí, alguna medallita. ¡Jugón! Alguna cosita ahí. ¡Cofe Kunai! ¡Ojo, Mary! Ha caído Mary a manos de Cynamon. A ver, esta ronda es una eco de G2 y debería de ser la tercera para Gildex. Debería. Vamos a ver esta ronda, 14ª. 5-4. Cynamon le busca el duelo. Vemos ahí cómo posicionan. Es un stun, habilitando así a Cynamon para que salga la agresiva. La activa en el muro. Localiza justo a tiempo para buscar la baja. Se muró un poco traicionero de su propia compañera. Cynamon acaba con Petra. Sí, solo queda Glens con vida. A ver cómo lo quiere hacer en este 1-5. Que le dejen plantar a Claudia. Que se quedaría de esta manera Cynamon a una del CM de anular y lo podrían utilizar en la siguiente ronda. Sí, finalmente, para entrar en A sería bastante sencillo. O morir Cynamon para capturar un orbe. Cynamon que va a sacar el 4K. Así que tampoco hay ningún tipo de Flawless. Problema capturar al orbe y listo. Flawless para Gildex. 3-11 en el marcador. Ronda de partido. Pero ya no podemos decir Flawless. Ahora tenemos que decir… ¡Perfecto! Impecable. Impecable, claro. ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Impecable de colores! Impecable de colores, claro. Impecable. Por cierto, dos cosas. Pell tiene dos referencias de las últimas skins. Tiene el pulpo de las Vandal Neptune. Vale. De la Vandal Neptune y esa gama. Y tiene también la esfera de Chronoid. Sí, encima de Adelas. Bueno, del… Sí, sí, pues lo digo, o sea, me refiero. Tiene dos referencias ya. De dos skins diferentes. Igual hay una tercera. Igual eso que hay ahí, que es una tienda de fútbol, es porque valorando hacer un mundial de selecciones, como este año que coincide con el mundial. No puedo decir nada. Cuidado. He firmado un NDA. Un NDA. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Juego con Anja, Juego con Anja, que está jugando con la Vandal. He firmado un NDC, ni de coña. He firmado un NPC, ¿no? Un NPC. Llega rápidamente el pozo gravitatorio, fragmento, slow, aguantando Mary. Vamos a ver a Mary qué puede hacer. Aguantando el ángulo, tiene que retroceder viendo cómo cruzaba la utilidad. Ay, Mimi. Deja a Mimi, que quedaba completamente vendida. Van a remontar, Ulises. Es Morfe, que se lleva a Mimi por delante. 5-4. 0.0 el ángulo corto, buscando información. Anya revisando la espalda, sabiendo que podría llegar la inmersión desde el conector. Tres jugadoras viajan a la espalda al Rite, que jugará G2 Gousen, bueno, ante el plante que va a efectuar en estos instantes Geldex. Y corriendo Giuliano, vamos, como si fuera Usain Bolt. Llega la mirada lasciva, avanzando Giuliano. Tienen que revisar la izquierda, lo hacen. Finalmente, Ness es la que prevalece. Cae ahora a manos de Glens. A ver cómo lo hace la rusa. Posiciona la estrella, grita Blasting Them. Finalmente no ha conseguido stunear a nadie.
Esperando Glens, apertura ahora de Meri. Saca la primera, rifraje instantáneo de la Serbia. 1-3 ahora, va a ser la cuarta para Gildex, que siguen remando. Va a ser la cuarta ronda para ellas, importante ronda. No olvidemos que estamos hablando de la bonus. Van a romper la economía al frente y van a disponer de economía para intentar buscar también sí, esa quinta ronda placentera. 4-11. Seguimos remando. ¿Lo harán? No se atreverán, ¿no? ¿Sería, filmación? Sería una osadía tremenda remontar. Gil remontando a G2 sería la primera vez, porque siempre remonta a G2 revés, a Gil. Claro, es lo que te... Mira qué bonito este restaurante, ¿no? Justo en la entrada del escenario, ¿no? Qué bonito, qué romántico, ¿no? Aquí, Ulises, una cenita. ¿Quieres que te lleve a una cenita? Una cena romántica, mira qué paseo tan bonito, tío. Muy ahí a la luz de las balas. A la luz de las balas, efectivamente. En Lisboa, ¿eh? Muy bonita Portugal, no está sí. Nunca, pero muy bonita. Te puedes comer una buena francesiña. Es verdad. No entiendo por qué es un plato típico en Portugal y se llama francesiña. Ahora imagino porque los portaron de los franceses, ¿no? Pero supongo. Y le dieron su vuelta, ¿no? También te digo, es bastante rebuscado, porque hacer un sándwich que se come con tenedor y cuchillo, porque va con salsa por encima, es raro de cojones. Pero tiene pinta de estar buenísimo. ¿Seguro? ¿No has probado alguna vez o no? No. Pero me pica la curiosidad. Y además, Arki, siempre que iba a Portugal, comía una barbaridad de francesiñas porque me encantaba. Arki, que es entrenador de Sau ahora, ¿no? Me parece. Pues es go. La sabiduría. Cuidado, Roxy. Aguantando en la esquina. Kill de Juliano. Uy, la doble. Ojito con el Equed. Menos mal que apareció Roxy. En el momento clave, acabó con Mimi. Está muy tocada. Es Murfeta ahora. Llega ahora el stun de Roxy. Kill de Mary. Cuidado, Ulises. Cuidado porque se puede venir el Equed. Vaya válida de Smurfet. Anya que responde. Juliano que consigue una baja. Es un 2-2. Juliano cruza rápidamente y quería recuperar aquí en un arma. Ay, puede coger una Vandal para poder pelear. Pizzer aguantando como puede. Le busca la baja. Cinnamon acaba con ella. Queda Juliano. Ahí estaba Canelita. En rama la ronda para Gildex. 5-11 el marcador. 5-11, pero han sufrido mucho. Han sufrido mucho ante esta Echo. De todas maneras, tiene mucha economía el equipo de Gildex. Así que es un mal menor. 5-11. Operator para Mimi. Cuidado. ¡Cuidado! Calma con D. 5-11. Suma y sigue. El equipo de Gildex que pasito a pasito, ronda a ronda, se van acercando más en el marcador, Ulises. Recordamos a toda la gente que después de este partido juega Rebels Velvet. Juega el representante español. Estaremos pendientes. Vamos a ver qué resultado nos consiguen dar. Yo creo que ahí habrá un tercer mapa, ¿eh? Yo creo que será un partido largo, más bien. Tiene pinta. Vamos a ver. Hay que confiar en que ganen a Ascent. Ascent, claro. Ascent. Estamos en España, ¿no? Claro. Bueno, no, en inglés es Ascent. Bueno, en inglés, claro, lo llaman Ascent. No, nosotros lo llamamos Ascent, está bien, no, entonces. Es verdad. ¡Ojo, Mimi 3, Mimi 2, Mimi 1! Y ¡caño! Fallo de Mimi. ¡Olé! Esto no suele ser lo habitual. Lecho, 30 de vida que le restan a Smurfette. La segunda la buscaba, de nuevo erraba. Mimi que no estuvo acertada. Y vemos ya directamente. Cinnamon que dice que te tira el arma, ¿eh? Y finalmente planta. Llega el ocaso, se calienta Ani ahora. Ha caído finalmente a manos de Mimi. 5-4, llega la flash. Roxy ahora quiere jugar de manera agresiva. Llega el Prowler, quiere sacar la primera, la consigue a pesar de estar cegada. 4-4 ahora, a ver cómo lo hace el equipo de Gildex ahora. Saca la kill Juliano finalmente con la Emperatriz. Utiliza el Dismiss, 4-3. Cuidado que Smurfette llega a Osvalda, se ha comido la marca registrada. Cuidado que le están defusando, se la quitan en la cara. Nadie piquea. La defusó G2. Duodécima ronda, 12-5. El sueño se cae a pedazos cuando se la defusan en la cara. Pues ha habido esta desactivación de la Spike, Ulises. Qué troleada. No nos esperábamos esto. Y esto ha podido significar el fin para el equipo de Gildex, ¿eh? A ver, es que ahora estás obligado a meter 7 rondas de forma consecutiva sin error. Uf, eso es muy difícil, ¿eh? Y más contra G2. Vamos a ver lo que sucede, ¿no? Doble escudo ligero. Glens, vamos a ver con lo que juega. Con una Bulldog finalmente va a jugar la rusa. Y el equipo de Gildex puede hacer una full buy. Así que bueno, hay opciones, ¿no? Eso es. La sexta. ¿Has visto el club que se llama Odisei? Es mi club. El club de Odiseo. ¿El club que se llama? Odisei. La Odisea. Ya, de Homero. ¿Y por qué es tu club? Sergio. La Odisea. Ulises. ¡Ah! Jolín, vale. No entendía la referencia. Vale. ¿Se ha quedado en blanco? Sí. Odisea, digo, igual, de Homero, igual, sí. Igual, no está pensando. Es tu club. Igual, yo que sé, había un club cuando jugabas en Battlefield 2, por ahí por el año 1935, que se llamaba Odisea. No, club de fiestas. Sí. Si quieres te guardo el sitio en el VIP. Hombre, el VIP. A ver, el VIP, nos gusta el VIP, Ulises. Tengo que decir que realmente yo soy más de pista. Soy más de pelear en el barro. A ver, yo no te voy a engañar. A mí cuando me voy a... Si alguna vez voy a un VIP, acabo en pista. Sí, ¿no? Yo bajo abajo. Smurfette ahora mismo aguantando. Revisando esta zona del
arco. Y vamos a ver, la pista mola, Ulises. La pista mola. Mola porque es la, ahí es donde hay engagement, ¿no? Ahí donde se juegan los partidos grandes. ¡Kill de Juliano! ¡Toma doble! Y es un 4 para 3 ahora. 4 contra 3. A ver cómo puede resolver esto. Kill que se podría despedir aquí. O como diríamos en la creciente. Bienvenidos a mi mundo. De la víbora. Bienvenidos a mi mundo. A ver cómo lo quieren hacer. Aguanta Juliano. Preparada. Cruza la separación. Y Inés acaba con ella. 3 para 3. Preocupante la ronda. Kill que se puede despedir aquí. 15 segundos. Hay que plantar. El tormento es clave. Lo quiebra rápidamente para no quedar espoteadas. Tiene que buscar el plante. 9 segundos. Petra preparada. ¡Los arrastro! ¡Les arrastro! ¡No llega! ¡El plante ha sido tiempo! Oh. ¡Mimi acaba con Sainamon! ¡Tres parados! ¡Roxines lo tienen que hacer dentro del pozo! ¡La viura se mantiene con vida! ¡Roxy que va a localizar! ¡Mimi y Petra juegan juntas! ¡Se prepara Glens para la internada! ¡No ven a nadie! Oh. ¡Nesco la primera! ¡Nesco la segunda! ¡Roxy acaba con su homónima! ¡6-12 al marcador! ¡Salvan el primer punto de mapa! ¡Ojo con Guilde! ¡Ojo con Guild! ¡Que siguen y siguen remando! ¡Tremenda ronda del equipo de Guildex! ¡Una vez más el pozo de la víbora de Ness! ¡Garantiza una ronda! Pero es que todavía tienen que salvar 6. También te digo, Ulises, ahora se viene ronda eco del equipo de G2. Podemos estar hablando del 7-12. Vamos a ver si la séptima llega o no les meten una eco, ¿eh? Porque las ecos están siendo muy traicioneras para Guildex. Mimi que puede sacar el Tour de Force. No sé si lo va a querer jugar. No es una mala opción. Sí, they are so dead. Ellos están muy muertos. ¡Ellos están muy muertos! Están muy muertos, Kyo. Va a llegar ahora el muro de hielo de Sage. A la bow, la Sage de momento en base. Están muy muertos. A la bow. Buena bala de Ness. Acaba con Petra. Que quiso hacer la jugada por su cuenta. ¡Cuidado con Mimi ahora! Mimi que elimina a Cinnamon. Es un 4 para 4. 4 para 4. Estamos viendo ya directamente a Juliano pushando el medio. Sheriff en mano. Cuidado con la calentada porque aparece media. Dios. Acaba con Ness que les venía a ganar la espalda. Marca registrada quebrada. Dos armas que pueden recuperar ahora. Pivotando desde main. Retroceden ambas jugadoras. Se estén reagrupando en el spawn. Cuidado con las ecos. Son traicioneras y Mary tiene demasiada información y ha conseguido también esta banda. Acabaremos con un eco de Ulises. Tiene crees? Pinta. Uf, tiene sería pinta, un Sergio. Final duro, ¿no? Amargo para esta remada. Mary podría incluso ir a buscar el rest. Está un poquito lejos. Pero se lo podía incluso plantear. Finalmente no lo va a hacer Mary. Va a ir junto con sus compañeras a defender el punto de A. Juliano ya está en la parte trasera. Y Glance tiene disponible todavía una estrella. Juliano, que hablabas tú de la Tunnel Vision, jugando con la misma banda del Rino. Vemos aquí cómo aguanta, apresada, 30 puntos de vida. El Tormento Spoteas Morfeta acaba con Glance. Se lleva la Mary también. Y Juliano, que va a conseguir efectuar la primera de las bajas. Overhill. Se consigue curar. Mimi aguanta. Tour de Force para Roxy. Apertura y 3K. ¡Ecoet! Ahí está la ronda. ¡GG! Victoria de G2Cousin sobre Guildex, que avanzan a la final de Upper Bracket. Lo hacen cómodamente cerrando 13-6 en la perla. Y nos iremos con esto al siguiente partido a disfrutar de Rebels. Pero es que Ulises han hecho un primer bando a las chicas de G2Cousin excepcional. Un poquito más podemos pedir de un bando atacante en Pearl. Ha sido un abuso. El primer bando ha sido dominado absolutamente. Y una vez más, que G2 le gana a Guild en el clásico, ¿eh? Guild solo gana en Bow, no sé, cuando llegan los Bow 3 o los Bow 5 se complica el tema, ¿eh? Me gustaría ver exactamente, porque de memoria no me acuerdo de todos los enfrentamientos. Pero creo que ha ganado Guild tan solo una vez. Creo que todos han sido 2-1, pero le están muy por encima. Vamos a ver el partido, aquí está. A ver cuántas veces se han enfrentado. 2-1 ganó en el primer partido Guild. Vale. Y 1-0 le ganaron hace el 26 de abril. Pero de por medio hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias de G2. Qué animalada. Qué animalada. Te veo hacer un montón de movimientos, pero… Gesticulando, ¿no? Gesticulando. Un poco como Ferreras, ¿no? Que gesticula mucho así. Victoria finalmente para el equipo de G2. ¿Y ahora quién juega? Juegan nuestras chicas, Rebels. Juegan el representante español. Rebels. El gran partido del día de hoy, Ulises. Rebels Velvet contra… Ascend creciendo. Ascend creciendo. Ascend creciente. Ahí está contra Ascend Rising. Vamos con la ilusión. Sí, vamos con la ilusión. Vamos con Españita. Breve pausa y volvemos. Hasta ahora.